Estamos desde el municipio de La Romana haciendo este programa especial. Tú que estás residiendo aquí en esta provincia, tiene tiempo de venir a compartir con nosotros en vivo esta experiencia inolvidable. Sí, señor. Quisqueya aprende contigo. Julio Clemente, unos invitados especiales en este programa de televisión, el show del mediodía. Así es, señor Vos, y me acompaña Gray también. Pero hay una cosa, Julio. Sí. Ya que el señor Vos está diciendo que si alguien quiere venir para acá, que venga. Claro. Puede traer un morito, se acepta, ¿verdad? Sí, un sancochito. Un sancochito. No, ese calor. Hace calor. Siento que tiene. Si alguien viene y nos trae un juguito de limón, sería extraordinario. Atención a mi querido amigo Mickey Romero, estamos esperando por ti, también a Marco. Yo mañana quiero un jugo de caña. Un jugo de caña. Muy bueno el jugo de caña. ¿Quién lo va? Mickey Romero te lo caña, va a traer, que es mi amigo bueno de aquí. Ese jugo. Mira, Gray. A nuestra gente de Instagram que puede conectarse con nosotros, ahí está nuestro compañero Rukin para recibir todas sus respuestas en esta gran iniciativa del programa Quisqueya Aprende Contigo, declarando el municipio de La Romana cero analfabetismo, Gray. Así es, un gran proyecto realmente. Liberar a una gente de la oscuridad del analfabetismo es un acto supremo de amor hacia la humanidad. Y, o sea que hay que felicitar realmente a las autoridades, claro, y al presidente de la República. Claro, también en la persona de Domingo Contreras, así que está haciendo una gran labor. Nuestro gran amigo de muchos años, claro, un gran trabajador. Mira, aquí tenemos un par de amigos que están privados de libertad del Centro de Corrección La Cucama. Julio, perdón, sí, que no he interrumpido y sí, como que no estaba. No era telerrealidad. No, sí, era telerrealidad. Sí. No, exacto. Me apuntan que Domingo Contreras es el director de la Dirección de Promoción de la Juventud. No, 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 de programas especiales. Él lo pudiera dirigir todavía porque... Sí, sí, pero un hombre joven. Pero no, ya. No. Él abreva de una fuente muy especial que se parece a un amigo nuestro que hacía siempre joven. Muy bien. Pues qué barbaridad. Pues conversamos con los muchachos que son privados de libertad del Centro de Corrección La Cucama, La Romana. Y ellos también están dentro del programa Quisqueya Aprende Contigo y se han alfabetizado y queremos compartir esta experiencia maravillosa. ¿Cómo han transformado su vida a partir de este proceso? ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Marino Mercedes Morado. Marino, ¿cómo ha sido el proceso para ti ahora? ¿Cómo ves la vida? ¿Qué ha cambiado en ti a partir de este proceso de Quisqueya Aprende Contigo? Bueno, yo lo siento dentro de mí. Ha cambiado todo por la razón de que cuando yo llegué al centro no sabía ni leer ni escribir. Ya eso lo sé. Puedo seguir diciendo que dentro del centro no dan buena corrección para que nosotros sigamos nuestros estudios. A la sociedad. Amén. Así es. Así es. Ustedes están bajo prisión, como reclusos, como internos, porque riñeron con la ley. Y el sistema de justicia dictaminó que ustedes deberían pasar un tiempo, ¿verdad?, apartado de la sociedad. Sin embargo, hay una expresión que dice que como la sociedad trata a sus reclusos, refleja el nivel de la calidad de esa sociedad. Usted que entró como analfabeto a la cárcel. Bueno, yo primeramente le damos gracias a Dios. Mi nombre es Kelly Gonzalo de Asa. Sí. Yo entré al centro de corrección y rehabilitación CCR 15 Cucama, La Romana. Sí. Que no sabía ni leer ni escribir, escribía con las tres crucecitas. Cuando iba a firmar un cheque, en verdad era con las tres crucecitas y, o si no, el jefe mío me iba y me sacaba el dinero. ¿Qué edad tú tienes? 36 años. 36 años. ¿Y ahora fue que aprendiste a leer y a escribir? A los 35 años. A los 35, o sea, en esta etapa de madurez, perdón, de tu vida. A los 30 años. A los 30 años. ¿Y cómo te sientes? Ellos son de los alfabetizados del programa. Ellos son de los alfabetizados del programa. Pero claro que sí, claro que sí. ¿Usted cómo se llama? Estoy medio despistado. Alberto Leonardo Mercedes. No, tranquilo. Leonardo Mercedes. La experiencia tuya de esos primeros procesos de aprender A, E, I, O, U, Mame, Mimo, Mu. ¿Es el proceso que utilizan? Se utilizaban eso. Cuando yo llegué al centro, yo no sabía ni leer ni escribir. Y gracias a Dios, a la profesora Flobel, Wendy y Ángela, me han enseñado a aprenderle a leer y escribir correctamente. Con esa nueva enseñanza, el día que tú obtengas la libertad, que hayas cumplido ya con la justicia, ¿Qué tú preferirías hacer? Bueno, yo preferiría seguir estudiando para aprender cada día algo más
y darle gracias siempre al centro y a la profesora, sí, y a Dios también. Un aplauso para estos jóvenes bien, realmente. Wow, escuche el aplauso. Sí. Ya, por último, tu nombre. Así se hace patria. Mi nombre es Kenson Cajustes. Tu experiencia, Kenson, ahora has aprendido a leer y escribir. ¿Cómo ves la vida de esta perspectiva? Bueno, mi experiencia por ahora mismo le doy gracias a Dios primeramente y a la Procuraduría General, al Centro CCR 15 Cucamas La Romana y a todos los maestros que me apoyaron de una forma a otra, de que cuando llegaba en el centro que no sabía leer y escribir, no sabía qué lo que era una A. Si yo decía A, es por decir, no que yo sé qué forma una A. Él quiere decir un testimonio ya para terminar. Sí, tengo para decirle que nosotros allá en el centro, gracias a la profesora y al director Vicaíno, tenemos la oportunidad de trabajar en el taller de cuero y piel. Nosotros hacemos zapatos y chancletas. Debieron traerle un par a nosotros a propósito. Pero mira, mira los zapatos. ¿Eso lo hacen ustedes? Yo quiero un par de esos. Ven a ver, Iván. Iván, el tuyo, ven a buscarlo. Como ese le sirve, Iván. Ven, chequea, Iván. Ven, préstame ese, ven. Iván, este te sirve, ven. Ven, ven, ven. Mira, está chulo.